Hola. Hola Hola, Juli. Mariana. Hola Juan David. Ya. Hola a todos, ¿cómo están? Listo, Bien. conectados. Listo. Falta Ana y Diana. Listo, regálenme un minuto para yo. Compartir el enlace. Voy a hacer lo que voy a hacer en este momento. Y lo que voy a hacer yo es que voy a poner desde el Facebook de Fajardo, compartir el enlace y ustedes lo copian desde el Facebook de Fajardo, ¿listo? Listo. Regálenme un segundo, por favor, y volvemos a empezar. Yo me perdí lo que acaban de decir, que nos vamos a conectar otra vez, por otro lado. No, no, Sí, señor. acá simplemente vamos a empezar a compartir el enlace ya al público. Ah, ok. Listo, señores. No, todavía no ustedes, este señor, de otros señores. ¿Ya lo ven? Sí. ¿Ya lo vieron publicado desde Facebook de él? ¿Y qué está pasando con? Ah, y compartimos entonces el enlace con en el primero. En sus redes sociales y pónganlo en el otro chat que teníamos. Creo que en el otro chat no se puede compartir enlaces. ¿Sí? Bueno, igual, o sea, como compartámoslo por todas las redes, yo ya mismo lo comparto a través de Twitter de Fajardo. Listo. Y ustedes me dicen cuándo empezamos, por favor. ¿Cuántos tenemos? Tenemos ya Puedo acá. compartirlo por el Twitter de Fajardo, que yo ya estoy acá mandándoselo nuevamente a la lista. Listo. Eso. Listo, ya lo voy a compartir por el Twitter de Fajardo y estamos listos para empezar. Listo. Ahora sí, listo, No, señor. si quieres, se trabajan tranquilos. Que no sea miedo, No porque se yo ya pongan estaría con mis nerviosos. zapatos llenos. Sí. Listo. Ay, ay. Listo, jefe. Y La entonces, tecnología. siquiera que ustedes son bien tranquilos, yo me desmayo. Pues sí, solo me muero. Ya estamos vivos. Estamos, yo estoy listo aquí, yo Listo. estoy viendo, les veo muy bien. Vamos así. Empecemos que ya. Bueno, adelante. Listo. Adelante. ¿Cómo Sigamos con la presentación, Juan. Listo. Entonces Ya lo tiene mejor retomo. porque ya pudo practicar. Dale pues. Bueno, entonces voy a volverme un poquito y retomo la idea en la que estaba. Les estaba mostrando un cuadro que resume como esas distintas rutas que el Estado debe seguir o que puede seguir para pasar de ser un Estado de baja capacidad a ser un Estado de baja capacidad y sin legitimidad, a ser un Estado con alta capacidad y con legitimidad. Entonces, nosotros, por las razones que expliqué, nosotros defendemos ese camino que de alguna manera prioriza una cierta eficacia con un acompañamiento democrático, y para eso nosotros creemos que entonces es fundamental el papel de la justicia, porque la justicia permite que el Estado desarrolle su capacidad y sea un Estado eficaz, coercitivo, pero el hecho de que haya un sistema de justicia que fuerte permite que ese camino que se sigue para desarrollar una capacidad no se pervierta y no se convierta en un camino autoritario, sino que
mantenga esa línea cercana del espacio democrático. Entonces, esa es la justificación un poco, digamos, teórica de por qué la justicia es importante en ese proceso, en esa ruta, en ese camino de un estado de baja capacidad y baja legitimidad a un estado de alta capacidad y alta legitimidad. Pero no solamente por esa razón, sino yo sumaría las razones por las que mencionaba Ana, que tienen que ver con sobre todo como fundamentalmente la importancia que el sistema de justicia tiene, tanto las instituciones formales e informales, para, digamos, prevenir que las rebelocracias se instalen. Entonces, para que este sistema funcione, un sistema de justicia funcione y este camino sea el camino que debamos seguir, se requiere, les estaba contando, una visión amplia de la justicia, en donde no solamente tengamos en cuenta las instituciones formales, es decir, un fortalecimiento de la fiscalía, de los jueces, de la policía judicial, de los inspectores de policía, sino también de las instituciones informales. Y aquí es muy importante tener en cuenta lo que está pasando en este momento, o lo que ha venido pasando, como les contaba Ana. En muchos espacios, estas instituciones informales juegan un papel clave para la regulación de los conflictos. Las juntas de acción comunal, en particular, cumplen un papel muy importante, y de alguna manera lo que ha venido haciendo la guerrilla ha sido, durante los últimos meses, casi ya años, ha ido de alguna forma entregando esas estructuras de control judicial en las juntas de acción comunal. Las juntas de acción comunal, entonces, son muy importantes en aquellas zonas en donde la guerrilla ha ido entregando el control, y ahí es donde nosotros tenemos que pensar en términos de cómo no ver esas entregas en las juntas de acción comunal como algo, como un enemigo al que hay que combatir e imponer un estado fuerte de instituciones formales, sino ver esas instituciones, como decía Ana, como instituciones clave que operan, que no necesariamente son las instituciones que nosotros tenemos en la cabeza como las instituciones de justicia, sino que tenemos que encontrar ese punto de contacto con las juntas de acción comunal, con los consejos comunitarios, etcétera, dependiendo de cada zona. Pero entonces, la propuesta concreta que nosotros hicimos en De Justicia es que se construya o se elabore una especie de sistema integral de justicia territorial, que por un lado esté territorialmente focalizado y concentrado en ciertas regiones, por ejemplo, en estas heridas de las que yo les hablaba en el mapa. Segundo, que se adapte a esas ciertas condiciones particulares del territorio. Por ejemplo, que en algunas cosas funcione en llave con los consejos comunitarios, en otras regiones funcione en llave con las juntas de acción comunal, que esté articulado dependiendo de las particularidades del contexto. A mí personalmente me preocupa el hecho de que esto no es una gran prioridad en el proceso de transición ahora. Digamos, sí está como en una lista de tareas, pero no tiene la fuerza y la magnitud que debería tener. Hay, por ejemplo, dentro de los planes del Acuerdo 1 de La Habana, no hay un plan de justicia territorial. Hay como acciones puntuales que se han pensado, pero no se está pensando en algo, en un plan, digamos, integral que aborde estas necesidades particulares de la justicia territorial. Quisiera pasar al segundo tema del que quería hablarles, que es el sistema integral de verdad, justicia y reparación, más grande que hay sobre esto. Les cuento rápidamente como los mínimos de en qué consiste este sistema. Este básicamente es el punto 5 de La Habana. Se acordó que este sistema va a tener una unidad para las desaparecidas, va a tener una comisión de la verdad, que es un mecanismo extrajudicial en donde las personas van y funciona como al estilo de Sudáfrica, por ejemplo. Va a tener la jurisdicción especial para la paz,
que es un sistema judicial con unas como con unas, una institucionalidad ya definida, va a tener además unas medidas de reparación integral, entre esas, por ejemplo, los actos de reconocimiento de la responsabilidad colectiva, como los que ya han venido ocurriendo con las víctimas, con lo que sucedió en La Habana, con las víctimas de los familiares de los diputados del Valle y por ejemplo, el reconocimiento que hizo Santos con las víctimas. Y la controversia fundamental aquí con la Jurisdicción Especial para la Paz son como los tipos de sanciones, y son estos tres tipos de sanciones. Las personas que colaboren plena y oportunamente tendrán una restricción efectiva de la libertad y deberán pagar unas condenas, unas penas, que, por ejemplo, una desminado del territorio o construcción de infraestructura. Las personas que colaboren, pero lo hagan tarde, tendrán una pena de 5 a 8 años de cárcel, y las personas que no colaboren pagarán una pena de 10 a 20 años de cárcel. Eso como para conocer como la generalidad del contexto y además como institucional, y yo, digamos, mi premisa es que Colombia en este momento y en los próximos años se va a mover en un momento, como en un mundo de, por un lado, polarización grande, y segundo, en donde esa polarización en buena parte está atravesada por una rabia frente al opositor, frente al otro, ya sea, digamos, la oposición política, y en este caso, pues específicamente hay un grupo grande de personas en Colombia que tienen un odio, una rabia grande, una ira contra las FARC. Entonces aquí viene como el trabajo que hice en la universidad hace poco, y esto fue un trabajo con Marta Nussbaum, una filósofa que se ha ocupado muchísimo como de papel que juegan las emociones en el mundo político, y el argumento de ella básicamente es que la ira siempre es mala, tanto en el mundo personal como en el mundo social como en el mundo político. Y el mundo político, en temas, por ejemplo, de justicia, ella dice ese mundo político tiene que ver con la justicia ordinaria, y ahí, por ejemplo, ella hace como una reflexión sobre el sistema criminal en Estados Unidos, pero también tiene que ver con la justicia transicional, y habla de casos como el de Sudáfrica o Colombia. Y básicamente, según ella, la ira es mala porque no tiene efectos prácticos, no devuelve a la víctima, no devuelve a la vida a la víctima, y perpetúa el dolor y el resentimiento. Aunque ella reconoce que la rabia o la ira puede ser buena porque es motivante en algunos casos para la movilización, esa indignación moviliza. Y por eso entonces, de alguna manera, ella lo que dice es que hay que pensar en una especie de rabia de transición, que es una rabia que le permite a uno decir, esto me indigna, no quiero que nunca más pase y hago lo necesario para que esto nunca más se repita. Eso tiene entonces que ver con el perdón y con lo que debería tener un sistema de justicia transicional. Ella está inclinada a que un sistema de justicia transicional, por esa misma razón, no sea un sistema retributivo, en donde hay un énfasis grande en las penas, justamente porque no tiene efectos prácticos, no devuelve a las víctimas a la vida, y porque además lo que termina siendo, si se hace un énfasis muy grande en las penas, es afectarse la dignidad de quien ahorita está en el banquillo. Ella dice que es inmoral afectar el estatus de una, inclusive de un victimario, por muy victimario que sea. Eso no tiene una justificación moral fuerte. Y por eso ella es defensora como de un perdón incondicional, de un amor incondicional, en donde uno no le tienen que a uno pedir perdón, y las víctimas deberían simplemente ser muy generosas y sin nada a cambio perdonar. La pregunta entonces es si el sistema integrado de verdad, justicia y reparación con todos sus elementos
pero especialmente la Jurisdicción Especial para la Paz va a hacer lo necesario para lidiar con la rabia de una forma transformadora. Y aquí está un reto grande, y es que si uno parte de ese mundo de polarización y de ira, pues uno debe hacerse la pregunta, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para indignarnos, para que haya un punto de quiebre? Digamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para pasar la página? Yo creo que el sistema, digamos, como está diseñado, y esta es como mi hipótesis, el sistema como está diseñado permite eso, pero depende muchísimo de la práctica y cómo se implemente. Yo creo que, y esto puede ser controversial y está sujeto, por supuesto, a discusión, pero el hecho, Colombia, justamente por ese ambiente polarizado de rabia, necesita que haya una percepción de que el sistema hace justicia y que hay sanciones efectivas y que la gente va a ir a la cárcel por delitos graves que se cometieron. Y el sistema tiene una responsabilidad muy grande de que esa percepción se consolide. Y para eso, entonces, creo que hay unos retos muy grandes en la implementación del sistema. Por un lado, la elección de los magistrados va a ser muy clave. Segundo, un tema que ha pasado casi de agache, pero es la operativización de esa jurisdicción. Va a haber una secretaría ejecutiva y va a ser muy importante que tenga todas las herramientas necesarias para que, en efecto, opere, se produzcan sanciones efectivas. Porque, y aquí ya termino y redondeo para ir concluyendo, porque si estas premisas de las que yo había hablado, que como de un ambiente de rabia y polarización y la necesidad de sanciones fuertes, poder pasar la página y poder tener un perdón generalizado, pues nosotros vamos a necesitar que esta jurisdicción opere y se genere la percepción de justicia en general en la ciudadanía, que se genere la sensación de que el sistema está produciendo las sanciones que tiene que producir. Entonces eso es como la reflexión general sobre el sistema integrado de verdad, justicia y reparación. Ese fue el segundo tema, y el primer tema fue como la reflexión de instituciones de justicia a nivel local. José, muchísimas gracias. Voy a retomar mi rol de animador. Perdimos solo una pequeña porción de la audiencia. Ya subimos a 43 espectadores. Cuando tuvimos la interrupción iban 57, pero ahí vamos. Entonces, no voy a perder la oportunidad también de saludar a la gente que en el chat ha saludado. Manuel desde Quindío, John Edison desde Portugal, Luis Ernesto desde California, Sebastián desde Berlín, Germán desde Boston, Laura desde Chicago, César desde Ginebra, Blanca desde Bogotá y Chile, Milena desde Nueva York, Miguel Villamizar desde Ginebra, Arlen desde Berkeley y Juanita desde Beijing. Entonces, no, ya que veo que varios de ustedes volvieron, muchas gracias por volver a los amables espectadores. Y les pido por favor que sigan presentándose en el chat aquellos que no se han presentado, y que ahora que viene la tercera exposición empiecen a escribir en el chat las preguntas para los tres expositores, porque ya Juliana les va a dar la palabra. Entonces, gracias. Listo, entonces Diana, te invito a que entonces nos cuentes sobre los retos en materia de participación ciudadana para la construcción de la paz. Bueno, muchas gracias, es un placer estar acá, saludarlos y agradezco mucho esta invitación para participar en el Laboratorio de Ideas. Es un espacio muy, muy importante para que las personas que estamos investigando sobre todos estos temas podamos dialogar, y me alegra mucho saber que la investigación puede ser tan relevante para formar las políticas públicas del posconflicto. Así que reitero el agradecimiento por esta invitación. Y básicamente, entrando en materia, yo quiero hablar de un reto particular en política pública que va a ser transversal a la implementación de todos los acuerdos, y es la participación ciudadana para la construcción de paz. Y es un tema transversal porque, no sé si este dato lo saben, participación es una de las palabras más usadas en el acuerdo final, está alrededor de 400 veces,
Y como para que se hagan una idea de forma comparativa, seguridad se repite unas 350 veces, víctimas unas 200, y si contamos el número de veces que se dice la palabra FARC, que es alrededor de 600, y el gobierno, que es alrededor de 500, básicamente tenemos un tercer actor, que es la ciudadanía, porque participación se repite 400 veces. Y esto no es simplemente en una palabra, hay alrededor de 43 mecanismos y espacios de participación ciudadana a lo largo de todo el acuerdo para implementarlo. Eso es un promedio de un espacio de participación por cada 7 hojas de las 297 de todo el acuerdo final. Entonces la participación ciudadana va a ser muy importante en la implementación de los acuerdos de paz. En este momento estamos viendo que es absolutamente relevante de cara al plebiscito, pero la participación ciudadana no termina ahí, sino que empieza precisamente con el plebiscito como un momento en el que muchas personas que llevan mucho tiempo queriéndose pronunciar sobre el acuerdo final van a poderlo hacer. Y participación es tan relevante en la implementación de los acuerdos porque lo que se busca, el espíritu del acuerdo, lo que está en el preámbulo, es, como ustedes saben, romper para siempre el vínculo entre las armas y las urnas. Y para eso se quiere crear una democracia mucho más sólida, lo cual no solamente implica fortalecer la participación política y la creación de partidos políticos y un sistema electoral mucho más fuerte, sino también una ciudadanía mucho más fuerte y preparada para poder participar de una forma activa en este periodo de posconflicto. Solo para mostrarles un ejemplo, en el preámbulo dice que participación es lo más importante para la implementación del acuerdo final y no solamente de la sociedad en general en la construcción de paz, sino en particular en la implementación de cada acuerdo. Pero bueno, es muy importante, ya sabemos que el rol de la participación va a ser relevante, pero acabamos de oír dos exposiciones muy importantes, tanto de Ana como de José, donde muestran que tenemos a nivel local unos problemas muy particulares donde hay unos sistemas de justicia informales que no son institucionales y donde hay unas dinámicas también de cooptación de ciertos espacios. Y algo que puede ser muy importante poner de presente es qué rol puede tener la participación en estos territorios y qué retos se puede presentar en esa participación. Lo primero que toca reconocer en este sentido es cómo estamos como sociedad y qué diagnóstico tenemos. Y acá entro a la segunda parte de la exposición y es el diagnóstico del problema y qué retos hay. Básicamente, luego de más de 50 años de conflicto, tenemos una sociedad que lastimosamente está muy dividida, está polarizada, el tejido social se ha desgastado, no hay una confianza fuerte tanto entre los ciudadanos entre sí como entre los ciudadanos y la ciudadanía. Y la institucionalidad. Esto no lo digo yo, están en diversos estudios, por ejemplo, la Comisión Histórica del Conflicto y de las Víctimas, los diferentes expertos tuvieron unas conclusiones muy distintas sobre cuáles son las causas del conflicto, pero si concluyeron algo, todos lo mismo, es que la participación ciudadana ha sido una de las mayores víctimas durante el conflicto armado en Colombia, porque básicamente el asesinato de líderes sociales y políticos ha generado unas rupturas de nuevos liderazgos locales, la presencia de actores ilegales en el territorio ha creado estigmas para la ciudadanía a nivel local y por lo problemática que ha sido la combinación entre las armas y las urnas. En una investigación, por ejemplo, que hicimos recientemente con Purpose, una organización en la que yo estaba trabajando en tecnologías para la construcción de paz, percibimos algunos retos en particular que se dan en materia de participación ciudadana. Les voy a decir unos en general en la participación en distintos espacios y en particular para la construcción de paz. Entonces, en general, en distintos espacios hay una sociedad que está dividida, hay un estigma muy fuerte hacia el activismo, hay pocos espacios de participación que son de fácil acceso para la ciudadanía, digamos, hay muchos espacios de participación, pero pocos de ellos son vistos por la ciudadanía como de fácil acceso
y muchos de ellos implican altos costos de transacción. Participar para un ciudadano puede ser tan difícil como viajar todo un día hasta el lugar donde está el espacio de participación y luego hacerle seguimiento a eso, y eso tiene ciertos costos. Y de manera particular para las iniciativas de construcción de paz, algunos problemas que se presentan es, por un lado, una alta polarización, poca confianza en diferentes aspectos de construcción de paz, en las diferentes soluciones, una coordinación interinstitucional muy débil, mucha creación de expectativas que luego no se cumple, y en ciertos espacios que se abren de participación ciudadana, a veces se percibe por parte de la ciudadanía que la capacidad decisoria que ellos tienen es nula, entonces eso los crea unos desincentivos para participar. Recientemente, hace unos días, otro aspecto que me parece muy importante resaltar es un artículo de La Silla Vacía, donde hablaban del doble rasero de la participación ciudadana, y particularmente a raíz de esta explosión de participación ciudadana que se propone en el acuerdo. Ellos, pues Juanita, de manera particular, Juanita León, hablaba del doble filo de la participación social en el acuerdo de paz, porque mostraba que a nivel territorial se pueden formar algunos conflictos entre ciertas estructuras que hay de poder ya establecidas y ciertos aspectos de participación ciudadana, y cómo eso se puede tratar luego en la implementación de los acuerdos de paz. Entonces, para resumir el diagnóstico, hay unas barreras, hay unos retos fuertes para la construcción de paz de manera participativa, y esos retos básicamente van a tener que ser superados si queremos construir confianza, inclusión social y reconocimiento de las comunidades para superar todos los problemas que ha generado estos 50 años de conflicto. Pero yo no quiero presentar con este diagnóstico una visión pesimista. Al contrario, creo que lo que se plantea en el acuerdo en materia de participación es una esperanza muy fuerte para que ciertos actores a nivel local que no han tenido ningún tipo de inclusión y de reconocimiento en sus territorios, lo tengan y puedan participar activamente en la forma como esos territorios se van a desarrollar. Y eso básicamente es el famoso concepto de paz territorial, del cual habla Sergio Jaramillo. Y de manera particular, como quiero dar una visión que se puede solucionar, por supuesto que hay retos, pero creo que el mismo acuerdo contempla ciertas soluciones a esos retos y es muy realista frente a los problemas que se pueden presentar. Y básicamente quiero resaltar algunas soluciones que el mismo acuerdo propone. Primero, frente al estigma de la participación, el acuerdo propone elevar historias positivas de participación y generar espacios para compartir esas historias positivas entre líderes sociales. Eso se crea en algunos puntos del acuerdo, lo cual es muy importante si se quiere romper el estigma de la participación. Dentro del acuerdo están consagrados muchos aspectos en materia de seguridad de líderes sociales, de líderes comunitarios, que también van a ser muy importantes si queremos reactivar estos liderazgos. El mismo acuerdo también permite incentiva la promoción de la articulación entre las distintas instancias formales e informales de planeación participativa, pero esto va a ser un reto muy fuerte cuando se vayan a implementar los diferentes espacios de participación. El mismo acuerdo habla de la importancia de la receptividad y la respuesta de la administración cuando se abran estos espacios para que no se defrauden las expectativas que se crean a través de espacios de participación ciudadana. Pero si bien estas soluciones se proponen en el mismo acuerdo, van a depender en gran medida de la voluntad política. Y esto en sí mismo no puede ser la solución. Digamos, si sabemos que va a haber unos retos de participación ciudadana, que la voluntad política sea la forma en la que queremos darle solución a eso, no va a ser una respuesta suficiente para poder darle viabilidad a esos espacios de participación. Por eso yo, en lo que me queda de tiempo, y para proponer una solución concreta, les quiero proponer
una solución particular, creo que en la cual la ciudadanía también puede participar de forma muy activa para solucionar algunos de estos retos, y es incluir tecnologías de la información y de la comunicación para crear, para proponer soluciones frente a ciertas barreras en materia de participación ciudadana. Y para eso les voy a hablar de un caso de estudio muy particular, que es el que estoy realizando, y es sobre cómo se podrían incluir tecnologías de la información y la comunicación en un espacio de participación ciudadana particular que está incluido en los acuerdos, que se llama presupuestos participativos. Sergio conoce muy bien los presupuestos participativos porque durante su administración en la Alcaldía de Medellín cogieron mucha fuerza, fueron implementados. Ya lleva más de 10 años de implementación en Medellín y en diversos lugares del mundo se han implementado como una forma de acercar a la ciudadanía a la institucionalidad y crear políticas públicas conjuntas entre la ciudadanía y el Estado. Básicamente, para los que no conocen lo que es un presupuesto participativo, es un espacio de participación ciudadana en el que la ciudadanía decide directamente en qué invertir parte del presupuesto local. En Medellín, por ejemplo, es un 5%. Pero el que se use presupuestos participativos para, como una forma de construir paz, como, que es la visión que propone el acuerdo, no es nuevo en el acuerdo de paz. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Rehabilitación que se implementó con Betancur y con Barco, había una figura muy parecida que permitía que los ciudadanos directamente decidieran cómo se gastaba ciertos recursos a nivel local en las zonas más afectadas por el conflicto. Les quiero contar en lo que resta de exposición algunos beneficios que trae este espacio de participación ciudadana en particular, ciertos retos en particular que se pueden plantear y cómo las tecnologías de la información y la comunicación podrían ayudar a superar estos retos. En general, los presupuestos participativos, incluir a la ciudadanía en la decisión directa del territorio, es una forma de empoderarlas y de hacerlas partícipes de las decisiones y de una transparencia de las mismas, que es algo que afecta muchísimo en estas zonas. También lo que se ha visto con estudios comparados en países como Brasil es que permite aumentar la ejecución de los proyectos, aumentar la confianza ciudadana en la institucionalidad y promover la cohesión social. Ahora, no todo es color de rosa, tiene unos retos muy particulares y si queremos ampliar estos mecanismos a los municipios más afectados por el conflicto, seguramente veremos algunos de estos retos en mayor medida, y es que lo que demuestran las investigaciones es que en algunos casos este tipo de espacios de participación ciudadana, en particular el presupuesto participativo, puede dar paso a una captura o a que se implementen formas clientelistas. A veces se puede percibir como muy técnico, hay choques entre la democracia representativa y la democracia directa, hay ciertas dificultades en materia de regulación y en general, si no hay un Estado plenamente comprometido en implementarlos, puede haber una decepción de expectativas. Ahora, en particular, ¿cómo se podrían incluir las tecnologías de la información y la comunicación para ayudar a superar algunos de estos retos? Yo he estado realizando un trabajo durante el último año con un caso de estudio en particular, precisamente en Medellín, explorando junto con la comunidad de manera participativa y en alianza con la Alcaldía de Medellín, qué tipo de herramienta tecnológica podría incluirse para solucionar estos retos. Y les quiero compartir algunos aprendizajes y la herramienta en particular que en este momento estamos diseñando para el trabajo de campo y los resultados, por supuesto, que nos gustaría compartirlos cuando los tengamos. Primero, frente a la herramienta, lo que nos hemos dado cuenta es que los espacios de participación exigen mucha participación de la ciudadanía y a veces son muy técnicos y necesitamos, antes de pedirle a la ciudadanía que participe, entusiasmarla frente a la participación. Y por eso, en este momento, lo que estamos diseñando, de hecho, es un juego deliberativo
que sea de muy fácil uso, entre 3 y 5 minutos, que la gente pueda usar, por ejemplo, cuando va en un medio de transporte, para que empiecen a entender, bueno, ¿qué es esto de decidir sobre el territorio? ¿Qué es esto de priorizar recursos? ¿Qué es esto de deliberar, de decidir conjuntamente con la ciudad en qué se van a invertir, en qué se va a invertir el presupuesto? Y que este juego luego lleve a otro tipo de herramientas digitales, como una plataforma donde se dé mucha transparencia sobre la información del proceso, sobre la votación, que permita la deliberación, que permita hacer la votación y el monitoreo de seguimiento de los proyectos. Ahora, algunos aprendizajes de este proceso. Es muy importante, si se quiere incluir tecnologías de la información y la comunicación, trabajar con la gente y construir con la gente. Adicionalmente, ¿sigo? Creo que Sergio se salió. Pero yo creo que siga, Jessica. No, de salida, es mejor que siga porque en YouTube sigue. En YouTube sigue. Es mejor que termine. Voy a pausar un segundo porque parece que Sergio se le cayó la llamada. Yo creo que es mejor que termine, Sarita. Porque si no, vamos a perder la gente. ¿Cómo? Dime, dime. Yo creo que sigue. ¿Sigo? Sí. Listo. Bueno, básicamente les estaba contando los aprendizajes de este proceso de exploración sobre cómo incluir las tecnologías de la información y la comunicación en este tipo de espacios. En primer lugar, es fundamental trabajar con la gente y construir con ellos si queremos crear cualquier tipo de innovación en los espacios de participación ciudadana. No podemos pretender trabajar en un cuarto con muchos expertos y luego proponerles a la gente la gran solución, sino que tenemos que oírlos, trabajar con ellos, involucrarlos en el proceso, empoderarlos durante el proceso y crear en las personas un sentido de pertenencia frente a estos espacios. En segundo lugar, si se quiere usar herramientas tecnológicas, un tema que es muy importante explorar es qué tipo de herramientas usa la gente en los territorios. En la mayoría del territorio colombiano, la herramienta más usada es el celular. La gente se comunica muchísimo por mensaje de texto. De hecho, un dato que es muy triste es que precisamente algunos de los paros de los urabeños han sido convocados por WhatsApp. Entonces, si esas mismas tecnologías se han usado para la guerra, ¿por qué no usar esas tecnologías para la construcción de paz? Entonces, toca usar las tecnologías que la gente usan los territorios, y con esas tecnologías debemos llegarle a la gente donde está. No podemos esperar que ellos rompan su cotidianidad para acceder a esos espacios, porque está demostrado que solamente crear una plataforma y esperar a que la gente llegue a esa página de internet a participar tiene muy poco nivel de funcionalidad. ¿Cómo podemos llegar a la gente donde está? Por ejemplo, les acabo de contar la idea de crear un juego para los presupuestos participativos de Medellín. ¿Por qué no se pone ese juego, por ejemplo, como hizo en un proceso similar la alcaldía de Nueva Orleans, en el que con tabletas se fue a supermercados y a centros comerciales a proponerle a la gente que jugara entre 3 y 5 minutos un juego sobre creación del presupuesto? Y eso creó una muy buena percepción en la ciudadanía sobre la participación en la creación del presupuesto. Entonces, tenemos que ser muy creativos en ese sentido. Otro aprendizaje es que debemos ser muy cuidadosos con no generar a través de estas tecnologías nuevos espacios de cooptación. Si estamos hablando, como mostraba Ana, que hay unas estructuras de poder a nivel local, informales, pues si creamos estos nuevos espacios, de pronto esos espacios también pueden ser cooptados por estos grupos. Entonces tenemos que ser muy creativos también en qué tipo de tecnologías usamos y cómo hacemos para darle seguridad a la población cuando las use. Otro aprendizaje muy importante es que si se van a adoptar estas tecnologías, tenemos que pensar muy bien
en la seguridad y la privacidad de las personas y cómo la vamos a garantizar. Esto para terminar con los aprendizajes, básicamente hasta el momento les he expuesto lo que es el sueño de participación ciudadana.